Bueno, mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video. Ahorita vamos a grabar un video cortito porque el bebé acaba de investigar en el Google Map un lugar que es como un mirador, pero no es mirador, ¿eh? Es como una reserva, ¿eh? Está en un cerro y ahorita está haciendo calorcito. Vamos a ir para allá, para arriba. Vamos a ir, aquí estamos en la ciudad de Rancho Palos Verdes. Vamos a ver ese lugar porque dice el bebé que está bonito, lo buscó en el Google Map. Vamos a ver si es cierto. No me gusta manejar mucho a mí para los cerros porque me da miedo las alturas, ya les dije la otra vez. Y aparte de todo, cuando he venido aquí a veces a trabajar, se me hacen muy, muy empinadas las laderas, las subidas, entonces por eso no lo hago. Pero vamos a ir, espero les guste el sacrificio que voy a hacer para ir para allá, porque se ve que se trata de caminar. Vamos a ver si es cierto y ya, si les gusta, ahí me dejan un like. También en este video voy a volver a mandarle un saludo a mi sobrino Diego, que ve mis videos, que me manda mensajes, que está viendo los videos y que se hacen bonitos. Entonces me pidió encarecidamente que le mande un saludo, pero se lo estoy mandando. Espero se encuentre bien y pues espero les guste. Vamos a darle, vamos a pegar un ratito, vamos a caminar. Ahorita nos vemos allá en el mirador, ya que lleguemos, porque nos falta un poco. Ay, la chingada. Eso es lo que dijo. ¿Así la que hiciste tú las líneas así? Sí, pero esa nos toma más. Sí, ahí como aquí abajo, así es como se ve, amarillo y blanco y amarillo y blanco. Allá abajo. Y con cada año que viene se van compactando más. Entre más viejas se van las líneas, más chances hay de que hay algo. ¿No sé? Es un fósil. Por eso están las líneas ahí, según. Sí. Son los que usan los científicos para averiguar qué, ¿cómo se dice? ¿Qué tanto tiempo descubrieron un fósil? ¿O desde qué era pues? Aquí en camaradas, aquí andamos en la ciudad de Rancho Palos Verdes, ¿verdad, bebé? Veíamos un hueco aquí en la tierra. Muy bonito. Supuestamente vamos a ir a ver el mar. Allá dejamos la troca atrás, a ver si no se la llevan. Si hacía la policía. Nos gustó aquí, buscamos en el Google Maps y parece que está bonito aquí, es un mirador. Pues no es un mirador, es como un parque para caminar los perros, para que saquen a caminar los perros. Qué bonito está aquí. Allá abajo está la costa. Ahorita nomás porque hay un poco de neblina. Vamos a tratar, ya descubrimos este lugar. Vamos a tratar de venir un día que no haya tanta neblina, que esté bonito. Para que esté más claro. Reserva, aquí es una reserva, dice. Vamos para arriba, Ahorita nomás vamos a dar un recorrido y luego vamos a venir a grabar bien. Este es un lugar. Mira, o sea, qué bonito está para acá. Wow. No, pues wow. Mira, bebé. Ahí abajo me parece que ir un día. Miren. Ahí el agua se ve azulita. Es donde decía el Luis. ¿Dónde? Ahí. ¿Allá? Es Cabrillo Beach, ¿no? Hoy. Es allá, al otro lado. Allá es donde queremos ir, también allá donde está aquella la bola. No sé si es un tanque o algo, creo que es un mirador. Pero miren qué bonita vista tenemos aquí.
la naturaleza. Vamos a tratar de ir a cada uno de esos lugares de la costa para ir grabándoles un video para que vayan conociendo. Pero esta es una mirada que el bebé ahorita se la halló en Google Maps. Y aquí está todo, miren. Puras mansiones bien grandes, bonitas. Baratas no, porque no están baratas. Pero qué chulada de vista hay aquí, ¿eh? Fíjate, bebé, y esa es una playa, ¿va? Sí. Aquí es una playa y ya está otra. Y a pesar de que está al puro ras de la montaña, deberíamos ir un día ahí. Y está. Porque sería curado. Hay que buscarlas. A ver cómo bajar allí. Porque realmente no sabemos. Ahorita que vinimos aquí, le digo, vinimos a comprar un aparatejo. Y dimos porque el bebé anda mostrándome aquí las cosas. Yo no había tenido una vista de aquellos cerritos, siempre los he visto de allá de Long Beach, pero aquí se ve bonito. Me gustó. Sí, supuestamente aquí son reservas de... Estoy pendiente de la troca porque estamos aquí en un área de gente privada, se puede decir, de propiedades privadas. Y a veces le hablan a la policía y nos dejan a pie y estamos muy lejos de allá de Long Beach. Le da risa, güey. No, a ver. Ahí poco a poco vamos a ir mostrando los lugarcitos. Así como este, escondidillos. Bonitos, vistas. Este está exactamente anclado en la ciudad de Rancho Palos Verdes. Aquí está el Reserva Natural Palos Verdes. Muchos Palos Verdes. Las reglas, muy bien, es la idea andar aquí, puede venir uno a caminar, pero nosotros ya no quisimos caminar más para allá, que les digo, es un video rápido, luego vamos a venir a mostrarles más cosas. Ahí está una cueva, mira, un cueva, ¿de qué serán, bebé? ¿Coyotes? Animales, Todo eso allí, lo que me llamó la atención ahí, es que todo eso hay cuevas, miren. No sé qué serán. De tejones, ¿ah? No. De tejones. Mejor de jaguares. Yo me imagino que esos son los desagües naturales del río, de los cerros aquí. Y ahí es donde baja el agua hasta abajo, por allá. A lo mejor aquella palma tiene cocos de aceite o cocos coyules, ¿no? ¿O cómo ven, mi gente? Yo pienso que sí. El bebé se sorprende porque no sabe ni qué son, pero vamos a ir explicando al vale. Muy bonito todo, naturaleza. Esta es la ciudad de, ya les dije, Rancho Palos Verdes. Está medio carajillo aquí para llegar, no crean que no, porque ya me solié. Bueno, pero también hay que notar que, valga redundancia, ya de tanto que les he dicho, estoy un poco pasadillo de peso, pero vamos a trabajar en eso. No, ya fuera de broma, sí me asolé. Ay, qué la chingada. Miren. Muy bonito, pero muy cansado. Está la tucutruco, miren. Cuando menos para venir a correr está bien, bebé. También vienes asoleado, ¿eh? No. Miren. Ahí está. Reserva Ranchos Palos Verdes. ¿Qué tanto hay? Y traen sus caballos. ¿También? Pues no, yo no vi nada. Ni... Yo lo que sí me solía. Todas unas mansiones bonitas, miren.
Por eso les digo que andamos metidos muy en lo profundo de, en las entrañas de la gente de billetes. Pues esperamos les haya gustado, camaradas, este lugarcito que se encontró el bebé ahorita rapidito, a ver. Lo encontró en el Google Maps y está bonito, yo ando sudi sudi. No les voy a echar mentira, esa, ¿cómo se llama? Subidita, así me cansó, pero espero les haya gustado, un video cortito, así vamos a ir descubriendo poco a poco lugares, para que se vayan entretenido también. Pero yo la verdad, sí me asolié. Por eso me merezco que le den un like al video. Ahí se cuidan. Próximamente vamos a seguir, les digo, grabando videos. Se nos ocurrió esto porque vinimos, les digo, aquí a comprar un aparatejo. Y por eso grabamos el videito este cortito, porque le salió el bebé que estaba bonita la vista ahí. Y efectivamente, estuvimos totalmente de acuerdo, muy bonito. Pues aquí andamos viendo los drones, camaradas. Es decir, en un dron vale 988. Pero eso se me probó, este mínimo te van a tardar como una media hora. Este 1499. Nosotros venimos por un estabilizador para darles unos videos más mejores. Así que nos vamos a comprar ese. ¿Sí es este, bebé? Sí, ese. A ver, cómo. A ver en cuánto nos sale. Pero aquí están los drones, tío. Así luego venimos por uno nuevecito. Este sí me gustó, bebé, este está bien. Tiene 6 key camera, haz de cuenta que es una cámara del iPhone. Bueno, camaradas, pues resulta que venimos aquí a la Best Buy en la ciudad de Best Torrens, ¿verdad? Y venimos a comprar este, es un estabilizador para el teléfono, miren. Ahí los que tengan uno, mándenme un mensaje para ver cómo usarlo, porque vamos a ver el instructivo y si no lo entendemos, lo vamos a tener que vender. Nada se crea. El bebé me lo recomendó, dice que es pro. ¿Qué marca es, bebé? DJI. Porque hemos notado que los videos se mueven mucho al tiempo de que ando caminando. Entonces vamos a tratar de solucionarlo con esto. Dicen que sí se puede. En la Best Buy nos dijeron que sí se puede. Vamos a ver. Y este es el aparatejo, miren. El bebé ya lo está cargando porque ya anda por usarlo. A mí también, pero como no sé mucho, a ver. Miren. Se le ve que tiene que prender. Pero no lo vamos a forzar porque el bebé. No. Miren, ¿qué es lo que les digo? Lo bueno es que estamos en Estados Unidos, pero este video no lo va a ver la Best Buy. Si se quebra o algo, vamos a venir a regresar. Porque sí somos los hispanos. Todo lo usamos y luego lo regresamos. Pues a ver, supuestamente aquí adentro trae una extensión y se hace un bastón como los, ¿se acuerdan aquellos viejitos que tomaban la selfie? Según así es. Vamos a ver qué hacemos. Aquí se ve la imagen, miren. Y se hace grande. Y ya estabiliza. A ver si es cierto. Esperamos que así sea. Lo que la idea, como ya les digo, es agradarles en el canal de YouTube para que tengan unos videos más bonitos. También próximamente vamos a comprar una cámara más profesional. Sí, pero uno que está fitness. Ya cuando llegué arriba le hacía así, mira. Se me querían salir los hígados, dije no, y de repente. No, y te veía a ti que venías con muy apenas, dije nada, si me cansó también. No, si me cansé yo. 44 44 844 440 5444. Oficinas legales de Shaun Nadia, resultados pueden variar. El Fileto Fish es un sándwich único. Pues miren, camaradas, después de una caminata que me puso el bebé en el, aquella, ¿cómo se llama? Ladera muy empinada. Llegamos por un tejuino, miren. Está bueno. Está bueno. Lo que sea cada quien. Ya saben que a mí me gusta decir la verdad. No andamos con cosas.
Una felicitación para la señora, no, la iba a grabar porque para que vieran todos los mexicanos que aquí en Estados Unidos hay de todo, señores. El otro día estaba platicando con alguien. Cuando venga alguien para acá, no le manden cosas de México, oiga, nada, no malgasten su dinero. Aquí venden de todo. Aquí, bueno, aquí donde estoy yo, en California. No sé los que iban a otro lado, pero aquí, miren, aquí hasta Tejuín, miren. ¡Está bueno el tejuino! Ya nos volteó la señora. Ya le dije a la señora para que vean que yo digo cuando están buenas las cosas. Y lo que sea que aquí en el tejuino está bueno. Sí, sí la arma para pa hacer. Y ya quisieran que la señora que está haciendo este tejuino nos estaba comentando que ella no es de México, ¿ah? Ella es salvadoreña y que allá en El Salvador más comúnmente toman para el calor a la horchata. Pero ella dice que trabaja para una persona, no sé si será cierto, verdad o mentira. Entonces ella nos dijo que trabaja para una persona que ella es la que le hace el carrito para vender su fruta y que les dijo que vendieran tejuino. Me dijo ella que lo refrigera muy bien, no estamos seguros, pero lo que sea cada quien ahorita, el que nos preparó el tejuino está muy bueno. Yo tengo una receta que se las voy a compartir, que yo duré mucho tiempo para poder adivinar, porque hace muchos años mi mamá y una tía intentaron venderme acuerdo y quedó muy malo el tejuino, porque sí quedó malo. Ese negocio no tampoco fructiferó, dijo, no hubo fruta. Y por lo tanto siempre tuve esa duda, pero me dijeron una receta, la hice, que creo que va a salir buena, yo la sé, un día la voy a hacer y voy a grabar un video para que en este tiempo de calor como ahorita que está haciendo aquí calorcito, sea de gran ayuda para mitigar el calor para ustedes, porque ahorita yo me vengo mitigando el calor con un, y está grande, miren, este botecito me costó $7, el tuyo bebé, a ver, el del bebé, miren, 5. Por eso yo mejor pedí uno de 7. Es la verdad. Vamos a disfrutarlo porque andamos manejando. Ya vamos para la casa. Y ahorita ahí llegamos para finiquitar el video porque me cansé mucho en esa subida. Ya no quise grabar ahí porque ya venía muy cansado. Estoy un poco fat. ¿Verdad? En español sería obeso. Entonces, ya me voy a meter al gimnasio, vamos, sí, yo creo que yo y el bebé, voy a sacar una membresía para ir al gimnasio, porque ya me siento un poco lleno. Saludos para todos, vamos a continuar, ahorita llegando ya les grabo el final del video, porque para no hacerlo aquí caminando. A ver, el bebé me está impresionando porque ya dice que ya funcionó, ya lo cargó un ratito con el estéreo del carro y resulta que sí jaló. A ver, mire. Vamos, pues. Efectivamente, a ver, gíralo. Gira solo. Miren. Sí. ¿Da toda la vuelta o no? Los 360 grados. No da. Debe de. ¿Qué hubo? Casi. Muy buen aparatejo, es lo que les digo, más pro. Lo bueno que trae, le digo, extensión, giró. A voltearla. Like, perfecto para el bebé, le sacó un 10. Espero les guste. Porque sí me impresionó, mucha tecnología para mí. Y lo que me gustó más que tiene su extensión aquí de abajo, eso es lo que me gustó más, porque puedes alejarlo, como yo que estoy un poco lleno. Le da risa al mes. Muy bueno aparatejo. Yo. A ver ahí, colócalo.
Creo que trae una aplicación, ¿no? Sí. Para que pueda activar la cámara él solo, ¿ah? Miren. Lo que es la tecnología, ¿eh? Pero... me gustó. Vamos a verlo ya cuando veamos los videos. Parece ser que todo está bien. Ah, excelente compra. Bueno, más que nada porque sí se necesita para que no haga esto el video así cuando voy caminando. Oh. Se cambió de horizontal. Míralo. ¿Lo ve? Wow, dijo José Luis, wow. ¿También hay gira? ¿Alrededor? Sí, ¿no? ¿Miren qué? ¿Esto qué es? Ah, no, eso es ya para aplicación. ¿Qué es lo que le, qué es lo que te digo? ¿Esto qué es? En lugar de leer el descriptivo, ¿esto qué es? Somos mexicanos, ah, ahí vamos, poco a poco. Se apaga y todo se cae, ¿ah? Bueno, espero les haya gustado. A mí me gustó, me impresionó. El bebé, buen gusto para los apartejos. Un video cortito, segundo video cortito. Bueno, mis amigos, aquí vamos a terminar este video. Espero les haya gustado. Un video cortito. También vamos a. Ya tenemos diferentes. Van bien, ya tenemos diferentes lugares donde vamos a ir a grabar videos aquí, que son miradores y luego son partes muy bonitas. Vamos a tratar también de ir a los museos. Tengo una ida, a lo mejor próximamente vamos a ir al observatorio. Tengo ganas de ir, ya tengo mucho tiempo que no voy. Y vamos a ir a hacer una expedición por allá. Espero les guste. Vamos a traerle poquito más videos de así de lugares para que vayan conociendo. Para cuando vengan de vacaciones, les vamos a dar las localizaciones para que vengan y se echen unas imágenes bonitas los que vengan a turistear. Pues aquí lo vamos a dejar todo. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.